Buenas noches, Billy. Buenas noches, bienvenido. Recordemos que... Buenas noches. Buenas noches. Recordemos que la sesión está siendo grabada, ¿ok? Okay. Saludo del que tuvo en el grupo hace como un mes. ¿Quién? Unos compañeros de trabajo que estuvieron en un grupo suyo hace como un mes en Excel intermedio, en Excel avanzado. gracias. ¿Qué le dijeron? No, sí, solo me dijeron que le diera saludos y que Bye. era una gran maestra, dijo. Ah, de verdad. Gracias, gracias. Vamos a tratar de seguir igual. O mejor. Cabal, está Que se bueno. incorporen, díganles, que no dejen de seguir en el proceso. Ya terminaron el avanzado. Ah, de verdad. No, está bien. Está bien, está bien. Sí, es que tardó un poquito en abrir. Ajá, ellos terminaron el mes pasado. Estuvieron con ustedes 9 a 10, estuvieron también. No. De 9 a 10, Ahora no, no he tenido grupo de 9 a 10, siempre he tenido muchos de 8 a 9. sea, perdón, de 8 a 9, Ajá. y Sí. iban a seguir en el curso de tablas dinámicas, pero los de la empresa mandaron muy tarde la información y ya no pudieron. Hasta que ustedes empiecen a incorporar, quizá. Sí, hasta Como que termine eso. sé que tienen descanso largo. Sí, así me está. Porque los de la empresa no. Bueno, en realidad. Tengo un poquito lento, o no sé si usted, pero se me escucha entrecortado. De inglés corporativo. Es mala la señal. Por eso me cuesta conectar. Ah, ok. Bueno, pero lo importante es que está. Qué bueno, qué bueno. Sí, bien, bien raro, porque ya después de media conectado, aplicación igual se
a perder y saca. Okay. Ahí sí casi no le entendí lo último, solo por acá. Buenas noches, bienvenido. Estamos. Vamos a ir esperando a los compañeros. Ya tienen los archivos. Recuerde que la sesión se está grabando. Bien, 2 minutitos más y empezamos, ¿ok? Mire que no termina de caer la tormenta, solo son calores. Buenas noches, Buenas noches, vamos. bienvenido Ronald. Hoy le ganamos, mire. Sí, cabal, ya se me estaba pasando la hora. Por estar escuchando los cohetes de Don Rúa, como es lo del día de la Ah. 24 de mayo. Sí, ahí cerca vive. Más o menos algo cerca, por el inframen, pero hasta aquí se escuchan los cohetes. Ah, sí, se escuchan. Está relativamente cerca. Está bien. Vamos a ver. Sí, aquí ya va a sonar también. Como hay varios iglesias salesianas, a ver qué. Y sobre todo Don Rúa, que es principal también de Ah, esta claro, religión. es la patrona de ahí. En la mera mera, dicen. Así que, ay, pero qué calor ustedes. Yo todo el día he visto así medio opaco y no cae. Por otro lado Puro llueve y aquí no. vapor. Sí. Ya ni necesitamos ir a la playa, ya se siente uno todo. Y vamos a ver. Un minuto para que empecemos. Descargaron el archivo. Sí. Muy bien, perdón. Bueno, empecemos, yo creo que les damos, bueno, un minutito más, pues solo por cualquier cosa. Que luego paso lista y no están.
Bien, empecemos entonces. Bien, entonces, bienvenidos, sesión 8. Ok, nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido, el objetivo, lista de asistencias, desarrollo de la sesión y el cierre. Vamos a ver búsquedas avanzadas con índice y coincidir, pero hoy vamos a ocupar la opción referencia. Recuerda que cuando trabajamos con índice aparecen dos opciones, matriz, referencia. Hoy lo vamos a basar en las referencias. De ese no hemos hecho ninguna práctica. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la búsqueda avanzada y ubicación de información utilizando la función índice y coincidir. Conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Búsqueda avanzada. Índice es una función que nos va a solucionar las limitaciones de búsqueda con relación a buscar B. Y también convierte una tabla en un mapa cartesiano, ¿verdad? Donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Recordando un poco la sintaxis de nuestra función, nosotros le decimos un rango de valores y le decimos la fila tal, columna tal, esa es la información que yo quiero. Y la intersección de ambos es la que nos va a dar el resultado. Lo ideal para realizar este tipo de búsqueda es trabajar con listas desplegables de validaciones de datos. Lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, la función índice en forma de referencia, que es lo que vamos a ver Te hoy. conté que fui la vez pasada para homologar el Duino, pero que no. Te conté. Entonces, ¿qué estaba? Ok. Ah, la función índice en forma de referencia, primero nos dice acá, la referencia es un argumento obligatorio, donde nosotros marcamos uno o varios rangos de celdas. En este caso, se pueden ocupar valores no adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que no están uno al lado del otro. Pueden estar separados. ¿Ok? Si cada área de la referencia contiene solo una fila o una columna, cualquiera de los dos ponemos fila o columna. Este es opcional. En el caso de lo que sí debemos marcar bien o tener bien definido es que cuando seleccionamos más de un rango o más de una celda y que no están a la par, Excel las va a reconocer, así como marcamos fila 1, 2, 3, columna 1, 2, 3, los rangos también los va a reconocer como 1, 2, 3. El primer rango que selecciona es el 1, el siguiente el 2 y así sucesivamente. El número de fila en nuestra función, recuerde que es obligatorio también y es el número donde vamos a encontrar el valor buscado. En este caso también las columnas dice que puede ser opcional si el número de la columna en el argumento va a devolver una referencia. Recordemos que a veces tenemos tablas que no tienen más que dos columnas y con ellas se trabaja. Y el número de área, que es lo nuevo, este es opcional. Selecciona un rango en referencia desde el que se devolverá la intersección del número de fila y número de columna. La primera área seleccionada o especificada es el número 1, la segunda 2 y así sucesivamente, como les estaba comentando. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que, por medio de la función, podemos ocupar diferentes rangos de valores, pero Excel los va a ir enumerando. ¿Ok? Entonces vamos a pasar la asistencia y luego desarrollamos el ejercicio. Ok, vamos a ver. Voy a activar el chat por si me escriben. Muy bien. Alison. Alison todavía no.
Billy. Billy Andrés Presente. Anderson Rosal, ¿verdad? Presente. Gracias. Carlos Antonio Lemos. Presente. Muy bien. Erika Mabel García. Todavía no. Gloria Roxana Márquez. Presente. Listo. Ingrid Jamilet. Presente. Muy bien. Jasmine Elisa. Presente. Ok. José Vladimir. Listo. Presente. Gracias. Carla Leticia. Presente. Listo. Katherine Lacey. No. Kevin Steven. Muy bien. Póngamelo en el chat. Presente, por favor. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias. Gracias, Kevin. Hoy sí. Queda ahí evidencia. Oscar Edgardo. Presente. Muy bien. Ay, me equivoqué. Ronald Eduardo. Muy bien. Y William Arevalo. Presente. Listo. Solo una vez más. Alison Annelies. Erika Mabel. Y Katherine Elise. No. Vale. Ok. Vamos a ver. Vamos a quitar esto. Ahí está. Me quería esconder. Vamos a anclar. Vamos al archivo. Bien. Necesito que repasemos bien la función. Esta. Vamos a completar este valor. Si vemos, es índice coincidir. Y vamos a buscar con dos criterios. El criterio 1 es la hora. El criterio 2 es el día. ¿Ok? Entonces yo quiero saber el importe por horario y día. ¿Qué es lo primero que hacemos? Si voy a trabajar estos datos, ¿qué podría hacer yo acá? Los rangos. Los rangos, hacer la validación, ¿verdad? Podemos ver, tenemos algunos rangos, sí, las tiendas, pero ninguno de acá. Entonces, podemos hacer el del horario, asignar nombre, le ponemos horario y podemos hacer el de los días y le ponemos días. Y ya usted viene y hace su validación. ¿Por qué es mejor hacer la validación? Porque cuando nosotros estamos trabajando con cualquier función de tipo búsqueda, si una letra está mal escrita o falta una palabra o algo así, entonces el resultado no nos va a dar. Por lo general, cuando no encuentra el valor, da un error. ¿Ok? Entonces, hagamos las listas. Y ahí estamos. ¿Ok? Entonces, recordemos la función índice. ¿Ok? Podemos venir acá y marcar ya un horario. Digamos las 14 y un día, por ejemplo, del día jueves. Entonces, si yo busco las 14 del día jueves, me tiene que dar de resultado
562. ¿Sí? Bien. ¿Quién me quiere ayudar con la función? Es índice, ¿verdad? La matriz es Nadie. completa. La matriz es completa. Desde V5 hasta H14. Muy bien. Podríamos hacerlo así, pero vamos a seleccionar mejor solo los valores acá. Vamos a seleccionar de la C5 a la H14, ¿ok? Para que no entre en conflicto nuestra base, nuestra función más que todo, ¿ok? Punto y coma, vamos bien. Ahora, ¿cuál es mi fila? ¿El horario o el día? El día. El día se encuentra en columnas. Mire, El horario. Radio. el horario está en las filas. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ocupar Coincidir. coincidir. Exacto. Coincidir. ¿Cuál es nuestro valor buscado? El horario, ¿cierto? El horario, sí. La K9. ¿A dónde lo vamos a buscar? Acá, mira. En horario. Exacto, en el rango que se llama horario. ¿La coincidencia será exacta o aproximada? Exacto. Exacta. No fijamos Exacta. el tiempo. Exacto. Debe ser exacta porque tenemos nuestros valores redondos. En el caso de que no, los datos fueran de cada media hora, siempre podemos hacer una búsqueda exacta. ¿Por qué? Porque el dato que me aparece aquí, yo estoy 100% segura que lo tengo en mi tabla. ¿Ok? A menos que yo me invente un valor y lo escriba, no va a estar, pero de lo contrario sí. ¿Correcto? Bien, ese es nuestro número de fila. Ahora, el número de columna, ¿cómo va a ser? Con el Según segundo la criterio. columna. Sí, ya empezó la cuentería, cabal. CDC Ajá. sería la M9. Siempre coincidir, ¿verdad? Nuestro valor buscado. Muy bien, sí, José. correcto. M9. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? En la matriz 10. Día, ¿verdad? La matriz días, que es de la C4 a la H4. ¿Y la coincidencia exacta o aproximada? Exacto. Exacta, Exacto. muy bien, perfecto. Entonces ponemos el 0, cerramos paréntesis y uno más. Ahora presionamos Enter y listo. Mire, 562. Repitámoslo. La fila 2,
del día jueves. Acá está, miren, 562. Entonces, si usted empieza a cambiar el horario, el importe va a modificarse. Si yo cambio también el día, seguirá modificándose. A las 11 del día lunes tenemos un importe de 301. ¿Tiene así el resultado? Sí, así es. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto es reforzando un poquito lo que hemos visto días anteriores. Ahora pasemos al ejemplo 2. Observemos algo. Acá tengo tres criterios de evaluación. ¿Ya? No es como lo que hemos estado viendo ahorita, que solamente dos, ¿verdad? Fila y columna. Ahora tenemos que agregar el área. Ok, yo aquí le puse el número de fila 3, número de columna 2 y el número de área 1. Este es el área. Si dice área 1 y el número de fila 3, se refiere al color amarillo si solo selecciono los valores. Si yo selecciono toda la tabla, entonces va a ser el color verde. Y la columna 2 es porque en la número 2 tenemos los valores. ¿Ok? Entonces, ahora mire, vamos a poner índice y observemos que acá está. Matriz y ref. ¿Sí? No necesita ahorita marcar acá nada, sino que solo irlo complementando. En el caso de que nosotros vayamos a seleccionar varios rangos que no están juntos, por ejemplo, en este caso, mire, marco de la A4 a la B12. Bueno, primero, perdón que no les dije y solo lo hice. Después de índice, paréntesis, abrimos un nuevo paréntesis. Observe que ahora es de color rojo. Y ahí voy a marcar de la A4 a la B12 y de la D4 a la E12. ¿Cómo se marcan las celdas no continuas? Presionando la tecla Control. Entonces, después de abrir el segundo paréntesis, va a marcar de la A4 a la B12. Presiona la tecla Control, la mantiene presionada y luego marca de la D4 a la E12. ¿Ok? Cuando ya tenga la referencia, usted me indica. En este caso, para que fuera más fácil trabajarlo, no se le iba a poner nombre a las columnas y a las áreas. Podríamos ponerle los nombres a los rangos para hacer referencia a ese. Si quieren, lo hacemos. Porque ahorita, en este ejemplo, ya tenemos los números que necesitamos acá. En el siguiente sí vamos a trabajar con rangos y criterios. Pero ahorita Okay. lo vamos a dejar así. Vamos a asignar nombres y lo hacemos, ¿ok? Para que veamos que funciona de ambas formas. Cuando le ponemos nombre, entonces ya nosotros venimos, incluimos la función coincidir, que es la que nos va a ayudar para obtener esos números que tenemos ahí en las celdas, ¿ok? Entonces, con nuestra referencia hecha,
punto y coma o coma, según el caso de su computadora. Venimos y ponemos el número de fila, lo tengo en la H3. O usted le puede poner el número 3. Recuerde que ahorita, como es una sola función y no la voy a copiar, no hay ningún problema. Punto y coma. El número de columna es la de la H4. Y lo nuevo, que es el número de área, la H5. Y al finalizar, no olvide cerrar paréntesis. Ok. Presionamos Enter. Y mire, el valor es 8. Vea, acá. Porque le dijimos que es la fila 3, columna 2 y el número de área 1. Si nosotros cambiamos el número de área, vea acá, en lugar del 1, pongamos 2, mire, cambia el resultado. Recordemos que aquí salió práctica porque tengo acá los números que identifican a cada una de las filas, columnas y el área. Si yo no tuviera esos números y trabajo con los nombres, entonces ahí sí tendríamos que ocupar la función coincidir para que nos encuentre el valor que andamos buscando. Pero en este caso, como lo tenemos acá, en lugar de la fila 3, yo le pongo fila 8 y la columna siempre va a ser 2, esa sí no va a cambiar. Vea, fila 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y columna 2. Acá está. El resultado es el número 3. ¿Lo tienen? You got it? ¿O hay alguna duda? Recuerde preguntar, no es nada malo que usted pregunte. ¿Quedó claro con la diferencia entre un índice de tipo matricial y uno de tipo referencia? Quedó claro. Ok, pasemos entonces al ejemplo 3. Vea, aquí ya se nos complica un poquito porque no tenemos el número de fila, el número de columna, sino que lo tenemos que buscar basado en... Se me movió. Basado en estos tres valores. Yo quiero saber la venta. Por eso dice buscar el importe de venta por producto, mes y tienda. ¿Ok? Entonces, si observamos acá, yo le he dejado los datos así. Y si vemos nuestra tabla, tenemos
cuatro rangos. Todos tienen la misma estructura. Eso es muy importante, que todos los rangos tengan la misma estructura, porque no me va a funcionar mucho que acá, de pronto, en lugar de que diga producto, en medio de todos haya uno que diga artículo. En el caso que nosotros busquemos las referencias de este tipo. Podría haber, sí, uno, artículo, pero entonces ya tendría yo que hacer el listado y este se hace más grande. Una de las opciones, digamos, más importantes o algo de considerar en nuestras bases cuando estamos haciendo una búsqueda es que el criterio de búsqueda que vamos a tomar debe ser único. En mi columna no puedo tener dos del mismo criterio de búsqueda. Entonces, por esa razón, casi siempre hemos estado ocupando el código, un código específico. O a menos que estemos conscientes de que no va a haber repetición, puedo hacerlo con este, ¿ok? Si yo pongo otro color azul por acá, entonces eso sí ya me daría problemas porque Excel me va a mostrar solamente el primer registro que encuentre. ¿Ok? Entonces, como primer paso, vamos a cambiar acá y vamos a poner las listas. Para producto, recuerde, seleccionamos, asignamos nombre y le ponemos producto. Así. Cuando usted venga a validar, pone igual producto, ya lo tiene, mire. Igual para los meses, ¿verdad? Fórmulas, asignar nombre, meses. Y así tiene que ir generando los listados. Recordemos que generar una lista por medio de validación nos ayuda a evitar los datos erróneos, ¿sí? Que no tengamos datos que al final no nos den los resultados que nosotros queramos. Por ejemplo, que viene alguien y acá sin querer escribió marzo con S. Entonces, obvio, el resultado acá no me va a dar. Entonces tenemos que, o me invento y le pongo agosto. Tampoco me va a dar porque yo no tengo en mi base de datos agosto. Cuando no tenemos los valores en una celda, mire, la validación se hace así en lista. Entonces, entre comillas, ponemos tienda 01, punto y coma, tienda 02. Aquí no importan los espacios, punto y coma, tienda 03 y tienda 04, aunque déjeme ver si no me equivoqué. No, ahí está, solo le vamos a quitar las comillas, que estaba con dudas con ella. La de inicio y la de fin. En este caso, voy a hacer zoom. Perdón, presioné la tecla que no era. Nuevamente, voy a hacer zoom. Acá, vea, tome en cuenta que si en su computadora el separador de argumentos es coma, entonces en lugar de poner el punto y coma que yo estoy poniendo, usted debe poner coma. ¿Ok?
Cuando ya lo tenga, le da aceptar y entonces vea. Ahí estamos. Vamos a dejar ahorita el producto 3. Ay, qué calor. Del mes de enero de la tienda 1. Voy a dejar ese ahorita porque es el que está acá más cerquita y vamos a ver si el resultado es. Cuando lo tengan listo, me indican. Si no lo tiene, a la hora de probar la fórmula, nos puede dar error. Así que haga, mire, tres listas, una para productos, otra para los meses y una para tiendas. Y las tiendas fueron creadas directamente en la validación. Me indican. Sería igual índice. ¿Ya la fórmula acá? Sí, Ok. o no era de eso. Sí, no, que okay. Sí, ya tenían las listas hechas para que empecemos con la función. Bien. Le voy a poner acá. El primer paso antes de poder hacer nuestra fórmula, porque esta va a quedar un poquito larga, ¿cómo obtenemos la posición de este valor? ¿Cómo sabemos? Primero, definamos, ¿está en las filas o está en columnas los productos? Fila, Sí. fila. Están en fila. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál es la fila o a qué fila corresponde ese producto? Vamos a trabajarlo aquí a la par. Voy a agregar, pero voy a hacer este más angosto. Y aquí voy a Yo todavía no he agregar una más. definido desde que le asignamos nombre. Bien, primero, como necesitamos saber cuál es, qué función vamos a ocupar. Ahorita lo voy a hacer por separado para que después hagamos una sola función y así no nos confundamos. Para saber la posición de este producto, ¿qué función ocupamos? Indirecto. Indirecto. Pero igual tendría que ocupar otra función Coincidir. antes de indirecto. Sí, coincidir. Coincidir. ¿Cuál es nuestro valor buscado? El Producto. producto. Muy bien. ¿A dónde lo vamos a buscar? Ojo, como todos los rangos tienen la misma estructura, entonces yo no necesito ir a marcar todos, sino que acá puedo tomar uno de ejemplo
Ok, entonces lo vamos a buscar aquí, ¿verdad? En producto. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro tipo de coincidencia? ¿Menor que, exacta o mayor que? Exacta. Ponemos cero, ¿verdad? Entonces cerramos el paréntesis y ahí tenemos, mire, que el producto se encuentra en la posición 3. Ahora reconozcamos en qué posición se encuentra enero. Ahora enero, vamos a buscar fila o columna. Columna. Columna, muy bien. Y este se trabaja con la misma función, coincidir. Entonces ponemos acá igual coincidir. ¿Cuál es nuestro valor buscado? Mes. Enero, correcto, el mes de enero. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Mire, acá. En la matriz. En la matriz meses, correcto. Y como todos los rangos lo tienen igual, entonces no hay ningún problema. No nos va a generar conflicto. Y la coincidencia exacta. ¿Ok? Ahora, en el caso del número de tienda, yo tengo nombradas las tiendas, pero no puedo hacer la referencia acá, así como arriba. No puedo ocupar coincidir. Sino que vamos a ocupar, antes de que yo les diga, coméntenme. Si yo necesito, por ejemplo, decir, si acá dice tienda 1 y acá dice tienda 1, entonces que el área sea la número 1. Si no, me voy a venir y voy a ver, dice tienda 2 y acá dice tienda 2, entonces, ¿cuál es mi número de referencia? 2. Y así sucesivamente, para asignarle un número en nuestra fórmula. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender ahorita? Ok, entonces venimos y ponemos igual sí, nuestro primer sí. Sí en la I5 es igual a la B2, aunque en lugar de marcar la B2, yo le puedo poner igual tienda 1, ¿ok? Pero lo dejamos así. Si este valor es igual, nosotros en el valor sí verdadero le vamos a poner 1, que representa el primer rango o en la primer área de nuestros rangos que seleccionamos, ¿sí? Recuerden el ejercicio anterior, teníamos dos rangos y poníamos el número según el rango que quisiéramos, 1 o 2. En este caso, como tenemos 4 rangos, tenemos que saber si ponerle el 1, 2, 3 o 4. ¿Ok? Entonces, si es falso, o sea, no dice tienda 1, venimos y agregamos la otra función sí, donde volvemos a comparar tienda 1, pero ahora lo vamos a comparar con el nombre tienda 2. Estamos haciendo uso de la función sí anidada, ¿ok? Punto y coma. Si eso es verdadero, será el número 2. Ok, lo tenemos hasta ahí.
Okay. Muy bien. Entonces ahora vamos con otro sí en el caso que sea falso. Vamos a comparar de nuevo la tienda, pero ahora lo vamos a hacer con la tienda 3. ¿Ok? Si es la tienda 3, entonces le vamos a dar el valor del número 3. Pero si no es la tienda 3, si no es la tienda 1, 2 o 3, ¿cuál tienda sería? La cuatro le ponemos por defecto. Exacto, la 4 le ponemos por defecto o por descarte, ¿verdad? Y cerramos cada una de las funciones sí con su respectivo paréntesis. Ya lo tenemos. Entonces, mire acá, número 1. Si yo le pongo la tienda 4, me muestra el 4. Y así es como yo reconozco cada una de las áreas. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestros valores. Ojo, que no vamos a ocupar esto. Esto solo nos sirve a nosotros para que veamos los resultados que estamos obteniendo y todas estas funciones las vamos a venir a colocar acá. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí. Ok, entonces empezamos con igual y siempre utilizamos índice. En este caso, como son celdas no adyacentes, yo tengo que abrir paréntesis y empezar a marcar las celdas que corresponden. Como yo ya tengo grupos o rangos, puedo venir acá y me ahorro el proceso de ir a seleccionar y voy escribiendo las tienda punto y coma. Punto y coma, tienda 4. Cierro paréntesis. Los espero. ¿Lo tiene? Sí. Ok, entonces ahora, eso es mi matriz o ahora en este caso, referencia, punto y coma. Entonces, la misma función que creamos para ver el número de producto es la que vamos a crear acá. La recordamos. Coincidir. ¿Qué sigue? Valor buscado sería el producto. Ajá, el valor buscado es la I3, el producto, después del paréntesis de apertura. Punto y coma. Punto y coma. ¿A dónde la vamos a ir a buscar? Producto. Producto, ¿verdad? Que ya teníamos el rango también hecho. Entonces, punto y coma,
Y la coincidencia, dijimos, de tipo. Exacto. Exacta, muy bien. Y cerramos el paréntesis. Esa es nuestro número de fila. Viendo la sintaxis de nuestra función, tenemos las referencias que ya pusimos, tenemos el número de fila y ahorita vamos al número de columna. Nuevamente Coincide. ponemos perfecto seguido de. Paréntesis. Muy bien. ¿Cuál es nuestro criterio o valor buscado? Enero. Enero, la I4. Punto y coma. ¿A dónde lo vamos a buscar? La matriz de meses. Ajá, entonces ponemos acá meses. Y el tipo de coincidencia. Exacto. Correcto, ponemos cero, ¿verdad? Y terminamos ahí la parte del número de columna, pero nos falta el número El de área. área. Correcto. Entonces aquí es donde agregamos la función sí que practicamos allá en la J5. Le pusimos sí. Tienda, no, primero, perdón, sí, este Es igual es igual, a tienda 1. pero solo la celda, la B2, ¿sí? Si no, nos va a dar conflicto. Si marcamos el rango tienda 1 nos va a dar conflicto, entonces marcamos la B2. ¿Ok? Okay. Si esto es verdadero, entonces. Que devuelva uno. Exacto. Que nos dé 1. Y si es falso, venimos a hacer la siguiente evaluación. ¿Ok? Sí. Vamos de nuevo. Siempre, ahorita todas van a ir comparadas con I5. ¿Ok? Y si esto es igual a B10, entonces devuelve 2. 2, correcto. Si no, Igual, pero vamos con otro sí, sí. ¿verdad? Muy bien, Vladi. Y siempre la comparación. Y 5 comparado con A 18, B18, perdón. B18. Muy bien. Y si eso es verdadero, Sería 3, ponemos 3, caso contrario, 4. 4 y cerramos paréntesis. Ojo que aquí vamos a cerrar un paréntesis más. Este del último sí, del penúltimo, del primero. ¿Ok? Y debemos cerrar el paréntesis de la función índice. ¿Cómo sé que ya están todos mis paréntesis cerrados? El primer paréntesis que usted abre es en color negro. Entonces, al final, usted debe tener un paréntesis color negro. Si fuera el rojo, entonces ahí le falta un paréntesis. ¿Ok? Debe tener el último paréntesis en color negro para que usted esté seguro que cerró todos los paréntesis. ¿Ok? Entonces, presionamos Enter.
Y vamos a ver. Ah, marqué la tienda 3. Voy a cambiar la tienda 1. Producto 3. Enero. Y es el grupo 1, la tienda 1. Sí, 11.976. Si usted le marca acá, tienda 2, mire, y es el producto 3 de enero, 23.835. ¿Sí? Hágale cambios ahí para que pueda ver que todos funcionan. Cámbiele a las 3 valores. Si a alguien no le funcionó, me comenta y revisamos. A todos nos dio. Sí. Sí. Ok, ¿tenemos alguna duda con esta función? No. Bien, vea, acá, si usted en un caso, ¿verdad? Tuviera estas funciones y tuviera los valores, podría después solo ponerlos. Pero el detalle es que si yo cambio acá, este número me va a cambiar. Por esa razón es que agregamos acá la función para que trabaje dentro de índice y me dé mi resultado. En el caso del número de área, me dice usted, mire, pero ¿y por qué no ocupamos coincidir ahí? Ah, porque para el número de área, si yo ocupo coincidir, yo tengo que hacer referencia a un rango de celdas, pero ¿a dónde lo voy a ir a buscar? Tendría que marcar desde la B2 hasta la F. 30 y no sé cuánto, pero habrá un desbordamiento de información. Entonces, otra forma de hacerlo es esta, ¿sí? Porque aquí únicamente no necesitamos hacer una búsqueda exhaustiva como en las otras dos anteriores. Ahí simplemente hacemos una comparación y obtenemos su representante 1, 2, 3 o 4, según el caso. ¿A alguien que quiera aportar algo? En el caso de que en cada matriz, digamos, no fueran los meses de enero, febrero, marzo, abril, bueno, que el siguiente fuera mayo, junio, julio, así sucesivamente, y los 12 meses estuvieran ahí repartidos en las cuatro tablas. No sé si me de La explicar. diferencia va a ser cuando usted marque el número de tienda. O sea, Tendría que saber en cuál tienda está cada mes. lo que podría hacer, como pongo primero la tienda y los meses los hago una lista dependiente. ¿Sí recordamos esa parte? Donde mes va a depender del valor que yo tenga en el número de la tienda. ¿Sí? Bueno. Tengo acá la tienda, ¿verdad? Entonces voy a generar yo un listadito que dependa
de este, pero vamos a cambiar un acá. Por ejemplo, en el 2 le vamos a poner mayo, junio, julio, agosto. ¿Ok? Entonces, si yo vengo acá, ya tengo mi lista y en esta yo le digo validación, calcular una lista. ¿Qué función es la que vamos a ocupar acá para que nos muestre el valor? Recuérdelo un poquito. Voy a dejarlo así ahorita. Las listas dependientes. Que una dependa de la otra. Igual. Que... Ajá. Piensa, ya lo vimos también. Voy a mover esto para acá. Ah, creo que no fue con ustedes que lo vi. Espérame. Sí, es que acabo de terminar dos grupos. Quiero ver. Quiero ver. Aquí tengo un archivo. Ahorita les. Si no, no fue con ustedes, pero yo ahorita. Vea, tengo estos datos acá. Tengo los países y tengo las ciudades. Acá están los países no repetidos. Y en las listas dependientes, cuando yo pongo acá Colombia, deben cambiar mis ciudades. Si yo cambio para El Salvador, deben cambiar mis ciudades. Esta es una lista dependiente y es una validación. Vean. Indirecto. Así que esa sí ya la hemos ocupado y acá también tengo mi validación de países. ¿Y por qué es indirecto? Yo tengo acá, pero aquí está la variante. Cada uno, yo tengo los países, pero en el rango, los nombres de rangos, yo creé, mire, la lista para cada país. ¿Sí? Entonces, usted tendría o debería tener, por ejemplo, una lista. Si estos son unos meses, yo tendría que hacer otra lista para este mes. Un nombre. Le voy a crear, asignar un nombre y le voy a poner meses 2, ¿ok? Okay. Entonces, si yo tengo acá, ¿a dónde está la validación? Que en la primera tengo los, ¿cómo se llama? Las Enero, tiendas, febrero. las tiendas, las tiendas. Me había olvidado. Y tengo los meses, pero quiero ver. ¿Y que aquí entraríamos en un? Quiero ver cómo lo podemos hacer. Pero hay que se puede. Déjenme ver. Tengo otro ejemplo similar, un poquito más largo. Como le había puesto ahí la fórmula indirecta para cuando cambie a tienda 3, o digamos en el ejemplo, tienda 1 tendrían que aparecer los meses enero, febrero, marzo y Exacto. abril. Y si le cambia a tienda 2, tiene que cambiar la segunda opción Ajá. de Ah, meses. pero aquí entramos en un problema. Porque
Este rango se tendría que llamar así, tienda 1, y este se tendría que llamar tienda 2, para que ahí me aparezca cuando yo haga el indirecto para acá. Ajá, correcto. Entonces ahí ya entraríamos en otro proceso que nos haría falta. ¿Sí? Y ya tendría yo que cambiarle el nombre, porque como ahorita todos se llaman así, tienda, 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 ya no podría llamar yo a estos de esa manera. A menos que se ocupe la función sustituir como lo vimos ayer. ¿Sí? Puedo cambiar un texto por otro y hacer así la búsqueda. Pero ya es otro rollo. Pero puede funcionarle así. Cuando los Okay. meses ya no coinciden. Porque ahorita, si yo le digo que en la tienda 2 busque febrero, no me da, o sea, me da un valor, Y en pero esa validación donde está validado los meses, no se podría seleccionar como se seleccionó la primera de C 3 a ¿de qué? A F treba para darle una lista, ¿verdad? No se aquí. podría hacer como concatenado o algo así para. Ajá. Podría, Cuando porque validó ahí la viendo lista. eso que acá siempre nos da el resultado, porque como se supone que son los mismos meses, no me Ajá. afecta, ¿verdad? Por eso es que siempre me dio el resultado correcto, aunque aquí sean otros meses. Pero es por lo mismo, porque nosotros le hemos hecho acá que haga una búsqueda solo en esta parte. Pero si ya lo queremos así más trabajado, ya sería ir trabajando con otro tipo de funciones, así como la que estamos viendo ahorita. Okay. Por eso es que en este caso se busca que tanto la columna como la fila sea igual para el resto de grupos, porque estaríamos trabajando de forma equitativa. Pero si usted quiere de otros, tendríamos que buscar otra opción. Si me da chance, mañana puedo ver si se puede realizar algo parecido y les comparto. ¿Ok? Okay, gracias. Bueno. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué aprendimos en la sesión hoy? Bueno, hoy vimos una variante, ¿verdad? Habíamos estado trabajando solo con matrices, pero ahora ya incluimos referencias. Agregamos un tercer criterio de evaluación, ¿correcto? ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces, ahí me van a disculpar que en el evaluado teórico de ayer había una pregunta mala, ya reportamos y esperamos que el día de mañana lo corrijan y luego usted puede entrar y corregir su examen, ¿ok? Si usted ya tiene el 100%, está bien. Si no, lo invito a que realice las evaluaciones que están en la plataforma. Esas son bien importantes y esas van incluidas en su reporte. Ok. Vamos a ver. De la semana 1, 2, 4, 6, 7 ya llegaron al 100. Tengo 2, 4 que todavía no, como que les faltará un evaluado o dos, y tengo cuatro que no han hecho nada. Porfa, entre. ¿Sabe a dónde debe entrar?
Sí. Okay, entonces los invito que realicemos eso. Necesitamos, ya estamos a la mitad de la semana 2 y hay unos que ni la semana 1 hemos hecho. Eso es bien importante, por favor, hágalo. Si tiene dudas con alguna pregunta, pues pregúntenos y ahí le ayudamos. ¿Ok? Entonces, pasen feliz noche. Cuídense bastante y nos vemos primero Dios el día de mañana, ¿ok? Gracias, feliz noche. Gracias, feliz Buenas noche. noches, Kevin, todavía, pero hasta ahorita me está diciendo, vaya, voy a volver a reportarlo y ahí usted me dice mañana si logró conectarse o no, ¿ok? Buenas noches, Gloria. Bueno. Voy a finalizar para todos. Dejo de compartir. Feliz noche y nos vemos mañana.